Saludos y bienvenidos a Día a Día. Tenemos que comenzar el programa hablando de lo que más nos gusta, hábitos de vida saludables, nuestro cometido hoy. Y es que, pues, está claro que todo el mundo quiere llevar una vida sana. Y sobre todo queremos adelgazar y quitarnos esos kilos que nos sobran. Y el tema que nos acompaña hoy son los enemigos de la dieta, pues esas pequeñas cosas que nos hacen que no lleguemos a nuestros objetivos, o si lleguemos o seamos más lentos, pero yo para ello siempre cuento con el mejor de los profesionales, en este caso es el doctor Reverte quien nos acompaña. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que lo mejor es que le contemos a la gente cuáles son esos enemigos de la dieta, ¿no? Esos que se nos ponen enfrente y no nos dejan avanzar. Sí, este es un asunto que considero que es muy importante, yo diría que es clave, ¿no? Porque cuando uno tiene la suficiente motivación, por las razones que sea, para emprender un tratamiento para perder peso, porque te sobra peso, eso lógicamente conlleva pues un esfuerzo. Es decir, en la vida el que algo quiere, algo le cuesta. Uh-huh. Y entonces uno se pone a hacer el esfuerzo movido, bueno, por la motivación que tiene en ese momento. Lo que ocurre es que luego en el devenir del tiempo, como le vas proponiendo, vamos haciendo propuestas que tienen que ver siempre pues con cambios en los hábitos que trae, es decir, viene con unos hábitos, los que sean, tanto de comida como de actividad física, en fin, lo que hemos hablado aquí muchas veces, pero claro, el mantener, digamos, estos cambios o el conseguir que estos cambios realmente lleguen a arraigar y lleguen realmente a vengan para quedarse y no vengan solamente transitoriamente, de modo transitorio, mientras está durando el proceso de adelgazamiento, entonces nos encontramos con lo que yo he identificado como los tres enemigos del proceso este, de este asunto. El primero es la prisa, el segundo son las expectativas y el tercero la monotonía. Y doy alguna pincelada acerca de cada uno. La prisa es querer perder una cantidad de peso que no se corresponde con, o bien porque no es real, porque hay veces que me proponen, por ejemplo, se casa mi hija el día del Pilar, uh-huh, el día del Pilar, y quiero adelgazar 7 kilos y a lo mejor estamos a día 4 de, pues eso es imposible. Por tiempo y por espacio, porque no puede ser. Y entonces, bueno, pues bien. Entonces, aunque esto parezca un poco exagerado, en ocasiones me lo han llegado, digamos, a pedir. La consulta y aunque sea una dieta muy especial y muy, que no, es que no ese es el tema. Bien, eso sería la prisa. Y claro, bueno, al final haré una especie, digamos, de denominador común que tienen los tres, los ¿no? Tres. El segundo serían las expectativas. Las expectativas es una persona que por circunstancias de tipo genético, unidas a un, bueno, a una mala política de alimentación o de tipo de vida y tal, se ha metido, imaginemos, en 120 kilos. Uh-huh. Y entonces, a lo mejor le sobran sobre el papel o desde el punto de vista teórico, que es algo de lo que yo huyo siempre, desde los puntos de vista teóricos, peso ideal y todo eso, como porque ya hemos, no nom- tiene nada que ver ya con hemos la no- realidad. Ya no hemos nombrado aquí, y entonces pues quieren bajar a cuando yo me casé, que pesaba 70 kilos, y todo lo que no sea llegar a 70 kilos ya no me interesa. Eso también hay que manejarlo, uh-huh, es decir, tenemos también que ser realistas. Ahora mismo tenemos otra edad, tenemos otras circunstancias, el peso se nos ha ido mucho de las manos y entonces ahora perder, por ejemplo, 50 kilos, pues aparte de que no se podría tener prisa, aunque se tenga, hay que gestionarla, hay que conformarse a lo mejor, pues si pesas 120 kilos, pues quedarte a lo mejor en 95 estabilizado, que estás haciendo un trabajo de primera división, como me gusta decir a mí, es decir, 25 kilos menos. Estoy hablando de grandes obesidades, quien pierda 25 kilos, aunque todavía debiera, sobre el papel, perder más, 25 kilos, por seguir con el ejemplo, tiene muchísimo valor. Es decir, poner objetivos conseguibles, ¿no? Exactamente. Alcanzables. Asumibles y mantenibles después. Uh-huh. Porque, y que luego se pueda mantener. Exacto, porque claro, tú puedes bajar mucho a partir de hacer determinadas dietas que hacen mucha distorsión en tu vida, es decir, son dietas donde todo va pesado, donde el abanico de alimentos que tienes que con los que puedes jugar es estrechísimo, y si te sales de ahí, enseguida tiendes a recuperar el peso. Yo siempre aconsejo que este tipo de escenarios
no sean contemplables. Aunque en teoría, porque tienes mucha motivación en ese momento, tienes mucha euforia, por lo que sea, muchas ganas en ese momento, luego todo eso va cediendo y entonces ahí es donde hay que realmente, donde se juega el partido es cuando ya pasan los primeros 10 minutos que los futbolistas están más enteros y luego es cuando ya empezamos realmente a sentir que nos cuesta llegar al córner, por seguir con la metáfora, nos cuesta trabajo. Ahí es donde hay que gestionar bien. Hay que tener una buena resistencia. Sí, pero en todo eso hay que saber jugar, saber dosificar las carreras que te des, dónde me coloco para, con un mínimo de gasto energético, intentar ser operativo, ser efectivo, ¿no? No, si lo vemos así podría ser hasta divertido. No, bueno, hay que intentar. Es que además es divertido porque obligas, o se tiene, es que si el paciente no se siente él también, no se siente el protagonista realmente de la situación. Y al final, como yo digo, yo soy el técnico que le estoy acompañando, con quien podemos charlar estas dificultades, cómo podríamos enfocarlo, dónde está ese rasgo, digamos, de carácter que tengo desde siempre, porque claro, en este tipo de situaciones se ponen de manifiesto rasgos de carácter del paciente, que son rasgos suyos, y que no solamente se ponen de manifiesto en esto, que es lo que lo lleva a la consulta, en la asunción de un cambio de modelo de comida y de estilo de vida en general, sino que eso en general también suele salpicar a todo lo demás, ¿no? Suelen ser así en el trabajo, suelen ser así en el amor, si queremos, en las diversiones, en las vacaciones, en general para todo, ¿no? Y entonces el aprender a gestionar de otro modo este tipo de rasgo de carácter que se tiene, eso para mí es clave y algo que hace que por eso a mí mi trabajo me gusta mucho, porque realmente es algo muy interesante. No es sencillo, por eso también lo hace interesante, no es sencillo, pero sí es posible. Entonces, el manejar la prisa, el entender que las cosas tienen que tener unos tempos, unos ciclos, como yo explico muchas veces, digo, un cocido lleva garbanzos, lleva tal, lleva carne, y un cocido tarda 4 horas, según mi experiencia, es decir, tiene que hervir 4 horas. No podemos, por mucho que miremos la olla y estemos al lado y le pongamos más leña y sigamos mirando y probemos cada 5 minutos a ver si ya están los garbanzos, no se han hecho. Son 4 horas y entonces no están hechos. A los 25 minutos no están hechos. Si no están a los 25 minutos, a los 3 minutos ya ni hablamos, ¿no? Es decir, manejar esa prisa. Luego el decir, o yo bajo al peso que yo tenía cuando me casé, que pesaba 48 kilos, que esto me ocurre con señoras sobre todo, que además me enseñan las fotos, es decir, algunas seguramente, algunas quizá no digan la verdad, pero en general sí, yo creo que te lo dicen e incluso te enseñan la foto y yo lo veo, lo constato. Que han pasado. Pues que han tenido 6 hijos, que tienen 54 años y bien, que están en la mejor edad de la vida, pero que el tema del peso se les ha ido de las manos. Y luego, como último, digamos, es también importante, es el de la monotonía. Por eso las propuestas de comidas, las propuestas de menú, hay que ser muy cuidadoso haciendo propuestas, e incluso cuando el paciente quiere hacer más, ser aún más más sobrio comiendo, en su afán de correr, fíjate, date cuenta, en su afán de correr, dice, no hace falta. Yo le digo, no, usted debe comer legumbres, por ejemplo, 2 veces por semana. Dice, sí, pero es que si como legumbres 2 veces por semana, entonces voy a tardar más en adelgazar. ¿Por qué no me propone que coma? Es decir, ellos me hacen a mí la ellos me dicen que por qué no les propongo yo. Y yo tengo que también explicar que no les convendría, porque yo les propongo un menú monótono, sin sustancia, cuando la comida realmente es una fuente de satisfacción a muchos niveles, que eso también lo hemos hablado aquí, todos lo celebramos comiendo, cuántas veces lo hemos dicho, ahora cuando venga el programa de Navidad tendremos que volver a recordar lo que se puede disfrutar en la mesa, debemos disfrutar en la mesa, pero comiendo no sano. Pero no hace falta tampoco hacer el Atila, ¿no? Entonces el hacer una propuesta de menús que sean agradables, manejar un montón de especias y un montón de recetas
a las que ahora mismo tenemos acceso en los supermercados, porque bueno, con la globalización yo creo que nos viene... Hay de todo. Yo veo cosas de Sudáfrica, de Siam o de Camboya, de China o de también, y luego sudamericanas también, uh-huh. Y por supuesto españolas, que ya ahora mismo hay pimentón de la Vera. Yo me acuerdo que hace, los más mayores que nos estén escuchando, aquí no había pimentón de la Vera. Aquí ahora puedes encontrar aquí, todo tipo de aquí hace 30 años no había, por ejemplo, pimentón de la Vera, solamente había el murciano. Ahora podemos optar entre uno u otro y seguro algún otro tipo, ¿no? Entonces, todo este tipo de oferta que ahora mismo tenemos aumentada, la debemos utilizar para evitar el aburrirnos, porque muchas veces también es cierto que comer todos los días una pechuguita con limón está muy buena un día, pero claro, si llevas 2 meses cenando todos los días pechuga con limón, es fácil que te aburras, y es fácil que entonces aparece otro, pues con otra cosa que te resulte a ti más atractiva, pues acabes claudicando. Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones, promoviendo que uno investigue. Y bueno, yo en la medida que a mí es que me gusta la cocina, yo en la medida en la que puedo, pues les doy alguna idea, alguna pista, y si no, que hay canales en internet donde lo puedes mirar, y hay un montón de maneras de preparar un simple un plato pollo atractivo. Con un simple pollo y una verdura, a lo mejor, ¿no? A base de ponerle especias, o de cambiar la plancha por el horno, o al contrario, o ahora se hace mucho el marinar, se dice. Marinar poniéndole algún ácido o algo que cocine también durante una serie de, con un tiempo, unas horas o lo que sea, determinado tipo de pescados, etcétera, etcétera. Y es una manera distinta de comer lo mismo, lo que nos conviene, pero sin embargo de otro modo distinto. Pues yo creo que con esto podemos despedirnos, porque se lo hemos dejado bien claro. Al final, los enemigos de la dieta somos nosotros mismos, con nuestras las prisas, las expectativas y la monotonía, sabiendo gestionar eso. Sin prisas, con expectativas, o sea, unas reales, expectativas realistas y compartiéndolas. Y sin monotonía. Exactamente, o por lo menos que la monotonía sea mínima. También a veces, a los que no estén haciendo dieta, también hay veces que no sabes qué comer, uh-huh. ¿no? No se sabe qué hacer. Pero claro, en el caso de cuando se tiene una dieta, se tiene además la presión añadida de que es algo que es un compromiso y que uno quiere sacar adelante. Pues bueno, yo con eso me quedo. Por lo tanto, muchísimas gracias por venir, y seguiremos hablando de salud, de vida sana y de dietas, por supuesto. Pues nada, encantado, y hasta el mes que viene. Eso es. Y a la gente que está en casa, me voy un momentito y vuelvo enseguida. Hola, pues volvemos a Exposervi. Exposervi, que es un cliente habitual de Teleelch. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho que mostrar a los profesionales de la hostelería, y está de enhorabuena, está con innovación, está con nuevas instalaciones, reformadas instalaciones para ser exactos. Y para hablar de esto estamos con el director de Exposervi, que es Rafael Esquembre. Hola, Rafael, estamos de inauguración, ¿no? Prácticamente, porque las instalaciones de Exposervi se han renovado. Sí, bueno, gracias a Dios, pues hemos tenido la oportunidad este año de comenzarlo con una amplia renovación en nuestras instalaciones, adecentándolas un poco más pues a los clientes que nos puedan visitar, para poder acceder, o con la intención de informarse sobre maquinaria para la hostelería, para cualquier tipo de negocio de hostelería, incluso de alimentación. Y sí que al principio de año pues ya nos planteamos el darle una vuelta de tuerca más a nuestra historia, que es desde que comenzó hace ya 26 años. Hicimos ya, de hecho, el año pasado los 25 aniversario. Bueno, pues ofreciéndoles ahora, si cabe, nuestra exposición muchísimo más extensa y con más producto. Por focalizar en lo que vais, como tú decías, mejorando, dándole vueltas de tuerca al negocio, lo que buscáis al final es un servicio integral
y el que tenga un local que pueda montar su negocio de hostelería. Esa es nuestra... Con vosotros, que lo tenga todo ahí. Esa es nuestra intención. Abríamos nuestra intención, valga la redundancia, ofreciendo una empresa de servicios plenos para hacia la hostelería. De hecho, pues ya hemos ido ampliando lo que son la posibilidad de que cualquier cliente que pueda venir a visitarnos, pues ofrecerle nuestros servicios en cuanto a la distribución de su local o la posible o la mejor para su mejor funcionalidad, nuestra mejor idea, ¿no?, para poder trasladársela a él en esta gran exposición que tenemos, que como ya sabemos son 3.000 metros cuadrados llenos en tres plantas de maquinaria de todo tipo. Pues el que verdaderamente necesite montar un negocio puede contar con Exposervi. Es que claro, para montar un negocio hace falta ingenieros técnicos, arquitectos, proyectistas, decoradores, instaladores y expertos en cocinas, y todo esto en Exposervi lo ofrecéis a aquel que venga a interesarse por montar su negocio. En principio, además, sin compromiso ninguno, hasta que al final podamos concretar un presupuesto sobre sus necesidades. Pero sí que hemos ampliado con este tipo de servicio que acabas de comentar, con un departamento que gestiona estas actuaciones. Más tarde vamos a hablar de sorpresas que vamos a mostrar aquí en Teleelch a nuestros espectadores, de espacios que habéis creado para que aquella persona que quiere montar su negocio coja una idea y pueda plasmarla después en su local. No exactamente igual, quizá, pero sí similar, coger ideas. Pero antes de eso, no hay que olvidar la posibilidad que ofrecéis, que es muy importante, de poder comprar artículo nuevo o de ocasión. Pero ojo, ¿qué ocasión? ¿Qué tipo de ocasión ofrece Exposervi? Sí, Exposervi, como siempre, se ha caracterizado en la recuperación de la maquinaria usada de hostelería, un lavavajillas, un sotabanco, una freidora, una plancha, cualquier cosa de esta. Nosotros nos diferenciamos seguramente en la mayoría de la competencia, en que además ofrecemos una garantía de 6 meses a ese producto. Siempre con la mentalidad puesta en el mismo, o sea, como si ese producto, como si esa máquina volviese a nacer. Quiero decir que nuestro servicio técnico, siempre hay un departamento que se encarga de la recuperación de las máquinas, que prácticamente las desguaza, las vuelve a montar y ya una vez montadas con todos sus elementos, pues son aptas para poderle dar esa garantía. Esa es la mayor diferencia que tenemos nosotros con la competencia. Sinceramente, si mirásemos estas máquinas, por ejemplo, que tenemos aquí, lo que diferencia las nuevas de las de ocasión es que unas van embaladas, las otras no. Pero si abrimos por dentro cómo son, cómo están, es que están tan nuevas casi como las que acaban de llegar al almacén de fábrica. Sí, es que se les cambia todo. Se les cambia los burletes, se les cambia las parrillas, se les cambia los digitales, se les cambia todo lo que pensemos que a lo mejor puede dar dificultades a la hora de venderlo. Ten en cuenta que es mejor hacer esta acción antes que después. Una vez vendida la máquina con la garantía que nosotros damos, pues es peor ir a desplazarnos al sitio en donde está esa máquina a repararla. Ya procuramos nosotros desde aquí que esa máquina salga testada y con plena garantía de funcionamiento. 6 meses de garantía y un ahorro pues que rondará el 20-30%. Y hasta el 50. Y hasta el 50. Hasta el 50%, Fernando. Ahí lo vamos un poco eso sacando con arreglo a qué tipo de máquina, qué arreglo se le ha hecho y qué antigüedad tiene. Si es una máquina muy antigua, pues ya buscamos un precio muy interesante, aunque la garantía sigue siendo la misma, los 6 meses. Y luego a esa, por ejemplo, pues se le puede buscar hasta un 50 o un 60% de su precio de nueva más económica. Hay otras que no, hay otras que saltan al 50, otras al 40, otra porque tiene meses y entonces sale a menos, pero todas nosotros les decimos que son de ocasión. Como siempre, buscando la comodidad y la practicidad para el empresario en un sector que tiene tanta competencia, que es el de la hostelería, ¿verdad? Sí, sí, ante todo eso. Y, por supuesto, buscando siempre la máxima funcionalidad, ¿sabes? Porque suele pasar que cuando llega un fin de semana, un sábado, un viernes, un sábado, pues se te rompa algo siempre, Y entonces ahí está nuestro servicio técnico, que también tiene un servicio de guardia los fines de semana,
que además llegamos a sustituir esa máquina por otra, ¿eh? Eso lo estamos cumpliendo y invito a cualquier hostelero o empresario de la hostelería que si quiere comprobarlo que lo haga. Ojalá que no sea porque se le ha roto ninguna máquina, que sea solamente por la información que se puede llevar. Suele pasar que se rompen en los momentos de más trabajo, lo cual es lógico, porque si la máquina tiene algún fallillo, pues ¿cuándo va a romperse? En Navidades, cuando más gente tenemos, un sábado, un domingo por la noche, entonces claro, ¿qué necesitas? Una respuesta rápida si no se puede solucionar en 24 horas. Pues si no se puede solucionar hay que cambiarla, ¿eh? Lo que no se le puede dejar es el empresario sin servicio, porque todos sabemos desde Exposervi lo que eso supone, ¿eh? Que te quedes, pues bueno, en plena apuré sin poder resolver. Eso no lo queremos nosotros y procuramos dar este servicio, que es el de la sustitución, para que esto no suceda. Pues vamos a hacer un pequeño cambio. Pues como decíamos, una novedad. Hemos hecho un cambio, nos hemos trasladado, hemos tardado un poquito, porque 3.000 metros son 3.000 metros de nave. Y aquí en Exposervi, pues aunque está todo muy a la mano, pues es amplio. Por eso los profesionales del sector van a poder ver muchas opciones a la hora de montar su negocio. Pero lo que digo, ver, no ver la maquinaria por separado y ver luego cómo podría quedar en su local, sino ver exactamente la imagen de lo que podría ser, por ejemplo, un asador de pollos, un espacio de comidas para llevar o una heladería. Esta es una demostración, estos corners que habéis creado, son dos de los que habéis creado, son varios, para que el empresario, como decíamos antes, se ocupe y preocupe de conseguir su local, tenga una idea de lo que quiere montar y luego vosotros seáis los que les marquéis el camino a seguir. Siempre, ¿sabes? Porque al final una imagen vale más que mil palabras, siempre lo hablamos, aunque el tema de la radio siempre es muy positivo, porque son capaces de crear imágenes. A mí me lo vas a decir. Imágenes, aunque no las haya, con, nada más que con sus comentarios y sus palabras. Pero bueno, lo que pretendemos aquí es que hay mucho profesional que en la teoría o en su idea le van rondando ciertas ubicaciones de ciertas máquinas o un pensamiento que ha tenido de una mejor disposición para poder trabajar mejor, en fin, estas cosas que siempre es todo teoría. Al final lo que pretendemos es que en Exposervi puedan ver ellos a la práctica. O sea, hemos creado estos corners, como tú bien has dicho, hay una cava, lo de las self-service, el tema de las comidas para llevar, lo de la heladería, todas estas cosas, pues para darle una idea mayor al cliente cuando venga, decir, bueno, pues yo sí que quería montar una heladería, pero mira, no había pensado en que poniendo esta máquina detrás, pues tendría más espacio para trabajar de cara al público, en fin, estas cositas que ya no es teoría, ya son prácticas a la hora del funcionamiento del propio negocio. Nosotros somos de la idea, que ya lo hemos comentado, es de que si el profesional tiene un local, nosotros, Exposervi, le ayudamos a montar un negocio. Todas las consecuencias, tal cual, exactamente. Y con todo lo que conlleva, todos los profesionales que envuelven este tipo de montajes, como decíamos al principio, ingenieros técnicos, arquitectos, proyectistas, decoradores, instaladores, luego puedes elegir entre maquinaria nueva, maquinaria de ocasión, con 6 meses de garantía, y a la hora de pagar, ¿hay facilidades? Pues hombre, siempre tenemos abiertas las líneas de crédito, tanto con el renting como el leasing, y luego pues hacemos una especie ya personalmente, como empresa, pues hacemos una forma de pago establecida con los clientes, porque hay veces que el mismo cliente pues tiene previsto unos pagos o unos ingresos y, en fin, todo es cuestión de hablarlo, ¿sabes? Porque en esta vida, pues hombre, hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos dónde podemos estar y lo que debemos es de procurarnos que llevar a buen término pues cualquier oportunidad de negocio, de apertura de negocio. Esto que estabas comentando es muy importante porque en la era de Internet pues el trato personalizado demuestra que no puede dejar de hacerse porque es como se consigue que se entiendan las personas en cosas como, por ejemplo, la negociación del pago, ¿no? Exactamente. Internet, no vamos a hablar de ellos porque todo lo conocemos y está muy bien, ¿sabes? Pero negocia el pago por Internet. Sí, no hay negociación de pago por Internet. Es una cifra, si cuadra, si no cuadra, no cuadra. Que no se te rompa, porque sí. Internet pues también te garantizan la garantía de las piezas de las máquinas que se hayan roto, pero detecta la avería, saca la pieza, envíala
espera que recibirla y luego ponla en tu máquina. En todo ese tiempo, 15, 20 días, pues te quedas sin máquina. Estamos de acuerdo que Internet es fundamental. Hoy en día es una fuente de información estupenda y de negocio y de mercado, ¿eh? Pero bueno, al final en este segmento o en este gremio, o en este sector, mejor dicho, pues requiere el trato personalizado para atender muchísimo mejor lo que son las garantías y para pues poder hablar personalmente con alguien que te pueda ir asesorando o dando ideas simplemente sobre lo que tú quieres hacer. Y para tener respuesta rápida y para que puedas tener una máquina si se te rompe la tuya un sábado por la tarde isofacto en sustitución porque tienes las fiestas por delante y no te la van a dar en 2 semanas o en 10 días o en una semana, hay una serie de ventajas que es que Internet es válido, pero quizá no sea válido para todo. Y en este caso, pues entiendo que el venir a Exposerv y poder no solamente ver lo que hay, sino dejarse asesorar y poder salir de aquí, después de entrar con la mente en blanco, con una idea definida de lo que quieres para tu negocio, algo tan importante como tu empresa, pues hombre, eso vale la pena. Pues ahí estamos, esa es nuestra misión, ¿eh? Y nos la hemos aplicado bastante concienzudamente porque pensamos igual que lo que acabas de decir, que tiene que ser algo más personal, no puede ser tan virtual. Bueno, 26 años hasta ahora y con la renovación está otros 26. Esperemos que sí, estaremos aquí seguramente si Dios quiere. Que así sea. Para poder seguir ofreciendo nuestros servicios. Pues eso, como decía Rafael, aquí es en Carretera Nacional 332, entre San Juan Pueblo y Campello, junto al río Seco. En Google Maps ubicas Exposerv y te lleva al sitio. Hoy en día todo el mundo tiene móvil, ¿eh? Para eso sí que por Internet. ¿Eh? Para eso sí, claro, es que hay que sacar la buena de Internet, sí, no, que Internet no es para todo. Yo pienso así, de verdad, no es por el que estemos hablando... Oportunidades, ¿eh? Si yo Internet no... Aquí cualquier cliente que viene dice, no, es que Internet he visto que... Decimos, no se preocupe, yo se lo vendo como Internet. Págueme de momento, ¿eh? Y seguimos hablando. Bueno, no, bueno, más aparte, pues cada uno en su sitio. Muy bien. Pues nada, gracias por atendernos, por recibirnos y los espectadores de Teleelch ya han podido ver las innovaciones, los cambios que habéis producido en Exposerv para, como siempre, ofrecer el mejor servicio. Muchísimas gracias a vosotros. Pues seguimos en día a día y tengo que decir que tenemos que hablar de uno de los temas más interesantes, o por lo menos la profesional y la persona que tengo conmigo lo hace tan interesante que para mí ha llegado ya a ser parte de mi vida, y es que estoy hablando, por supuesto, de medicina bucal, ¿no? De odontología, odontopediatría y todo aquello que tiene que ver, pues, con la salud de nuestra boca, con el equilibrio en la boca. ¿De quién estoy hablando? Pues yo, si dijese algo de su currículum, a mí me gustaría empezar diciendo que es una apasionada de lo que hace. Por lo tanto, siempre está la última, siempre está renovándose, estudiando, yéndose a congresos, con los mejores y los profesionales más especializados en cada tema. Bueno, sin más, incluso tiene hasta un reposicionador. ¡Uy! Ahí ya he dicho algo más, ¿eh? Porque tiene una patente. Bueno. Especializada y, por supuesto, en odontopediatría, máster en odontopediatría y odontología por la Complutense de Madrid, escribe en revistas especializadas, es profesora en la Universidad de Murcia. ¿Qué más puedo decir? Pues no sé, ¿qué pasamos a presentarla? Pues sí, está con nosotros la doctora Austro. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, hija, qué bonito suena todo, ¿eh? Oye, me pone ahí por las nubes, qué alegría. Es que a mí me encanta porque yo intento ponerle la misma pasión que le pones. Sí, sí, yo soy muy apasionada, la verdad, y a mí la odontología y vamos, el tema bucal es que me encanta. ¿Qué vamos a hacer? Además, yo creo que hoy viene a hablar de una de las cosas que más gustan dentro de la odontología, que es, sobre todo, prevención, ¿no? Uh-huh.
Pues mira, vamos a hablar de un tema que yo creo que si la gente nos está viendo es un tema más que interesante, es el tema de la mínima intervención o mínima invasiva. Es un tema que hoy en día está muy en boga, está muy de moda, empezó en Estados Unidos, ahora también lo tenemos aquí implantado ya en Europa. Y verdaderamente, ¿qué es lo que hace la mínima intervención? Es lo que se tiende es a la prevención de la caries. Es decir, hoy en día hay muchas hipoplasias, alteraciones de esmalte, y lo que se tiende es inicialmente hacer una cosa que se llama el protocolo Cambra. Uy, eso me tiene que explicar qué es el protocolo Cambra. Bueno, es simplemente como si nosotros rellenáramos, cada vez que viene el paciente se rellena como una historia clínica más específica. Eso se empezó en Estados Unidos, que lo empezaron en la Sociedad Americana de Odontopediatría, y sobre todo el que dirige este tema, que le va fantásticamente bien, es el doctor Ramos, y lo que nosotros tenemos que conseguir es que estudiemos la dieta del niño, estudiemos sus hábitos, si el niño se cepilla, si no se cepilla, si come muchas cosas azucaradas. Y en función de ese estudio que vamos a hacer sobre el niño, vamos a evaluar su riesgo de caries. Uh-huh. Vamos a analizar incluso a nivel oral de una forma muy sencilla, simplemente como con unos bastoncitos que podemos pasar por la lengua y podemos mirar el nivel de lactobacillus o de Streptococcus mutans, que son verdaderamente las bacterias que se van a encargar de la producción uh-huh. de la caries. ¿Vale? O sea que nosotros, un niño que llega a consulta, ya no solo tenemos, yo esto lo digo mucho, este año he dado muchos cursos a nivel nacional en colegios de odontólogos y también he salido al extranjero, he ido a Washington, y yo cuando he hablado del tema de mínima intervención lo comento mucho porque es muy importante. O sea, nosotros lo que tenemos que estudiar y tenemos que analizar es al niño, ya no es solo entrar a consulta, se sientan, abres la boca y decimos tiene dos caries o tiene una caries uh-huh. o tiene ocho caries. Porque si verdaderamente nosotros no tenemos en cuenta pues que los zumos, galletas, batidos son extremadamente cariogénicos, de que si el paciente, por ejemplo, no se cepilla correctamente o no se cepilla, no tiene sus hábitos de cepillado y no utiliza el flúor, etcétera, pues va a tener mucho más riesgo de padecer uh-huh. caries. Entonces, si nosotros, un niño tiene malos hábitos y se dedica al chupeteo constante de golosinas o a tomar zumos, batidos, galletas, y después no hay un correcto cepillado, al final ese niño va a tener muchas más caries. Y nosotros le vamos a quitar tres caries, pero cuando venga a los 6 meses va a volver a tener otras 3 más. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto y que quiero que la gente se conciencie? Que verdaderamente el dentista está fenomenal, estupendo. Que tratar a un niño y tratarlo bien es complicado, pero que si se hace bien y al dentista le gustan los niños, se va a hacer un correcto uh-huh. tratamiento, efectivamente. Pero si nosotros podemos evitar que a este niño le vuelvan a salir caries, mucho mejor. ¿Vale? Y los padres van a estar encantados de cambiar los hábitos, esos malos hábitos de sus hijos. Totalmente. Entonces yo creo que, a ver, la gente que nos esté viendo, que tiene niños pequeños o que tiene nietos, hay cosas que se las tienen ustedes que tatuar aquí en el brazo para que cuando lo vayan a hacer, o algo que le pique o que le salte ahí, que diga, ¡no puedo hacerlo! No se deben de abusar de las golosinas. Son niños, evidentemente, uh-huh. pero hay que pautar las golosinas. Pues un día a la semana, después de que nosotros tomamos estas golosinas, se deben de cepillar. Si lo pautamos de esta manera, en vez de me tomo una golosina, hace un ataque de ácido sobre el diente. A los 5 minutos, otro ataque ácido. Con lo cual, esos ataques ácidos bajan el pH en boca y producen desmineralización, descalcificación del diente e inicio de caries. ¿Vale? Por un lado, las chuches. Zumos batidos. Bueno, pues yo creo que si me vieran los de Zumosol, me colgaban. Pero es que son todos extremadamente cariogénicos. O sea, que piensen las mamás que están cogiendo el zumo y diciendo, ay, qué bien mi niño, que se está tomando un zumito, que se está tomando un zumo natural. Pues eso es falso. O sea, si yo me acuerdo el doctor Ramos en un congreso que estuve con él en Estados Unidos, en Los Ángeles, él tiene catalogados todos los zumos y todas las bebidas, todas las bebidas carbohidratadas, y se ve la bebida y luego esto más o menos de lo que sería azúcar. Es decir, el montoncito. O sea, nosotros verdaderamente de un tetrabric de 30 hay 25 mililitros que son azúcar. Entonces, simplemente le estamos dando azúcar, no le estamos dando nada beneficioso. Un zumo de naranja, estupendo. Pueden tomar todos los que quieran, pero deben de evitar el tomar esos zumos porque uh-huh. la succión, chupamos azúcar en boca, otra vez caries, etcétera. ¿Vale? Evitar, por supuesto, galletas y sobre todo por la noche, que hay mucha gente que a mí me sorprende, tiene la costumbre de la galleta con la leche y no sé qué, ¿vale?
Y importantísimo el cepillado. Entonces vamos a hacer un repaso porque llevamos muchos programas hablando de muchas cosas y verdaderamente esto que es básico y fundamental yo creo que la mayoría de la gente no lo tiene claro. Así que me he traído a nuestro Kiko, que aquí ya es súper conocido. Kiko, puede saludar. Hola. ¿Cómo tenemos que hacer el cepillado? Bueno, pues el niño tiene que abrir la boca. Cuando tenemos niños que tienen entre 0 y 6 años, el cepillado lo tiene que hacer el padre o la madre, por la noche, antes de irse a dormir, con el cepillito sin pasta. Después se le pone un poquito de pasta y se le deja que el niño cepille hacia un lado, hacia otro, más que nada que juegue, porque está más que demostrado que hasta los 6 años el niño no tiene habilidad suficiente como para poder hacer una remoción correcta. ¿Vale? O sea que si el papá luego viene, el niño tiene un montón de caries y me dice con 3 añitos o 4 años, es que el nene es que no se cepilla. Bueno, pues que sepan los papás que verdaderamente la responsabilidad, yo sé que la gente está diciendo, madre mía, si yo tengo poco, el trabajo, no sé qué, la casa, que estoy agotado. Bueno, pues esto es que van a ser ni 5 minutos y es tan importante que vamos a evitar que se produzcan caries. ¿Vale? El cepillado. Haciendo movimientos circulares, ¿cómo podemos poner al niño? Pues hay distintas posiciones dependiendo de la edad, pero si son pequeñitos podemos hacer. O bien que el niño se ponga de pie aquí entre las piernas, nos gira la cabecita hacia arriba como si fuera Kiko y cepillamos. Lo podemos tumbar en la cama incluso y es muy cómodo porque el niño va a estar tumbadito y nosotros vamos a ver perfectamente dónde cepillamos. ¿Y cómo va a ser este cepillado? Pues nosotros vamos a iniciar haciendo movimientos circulares, que es la técnica de Bass, y luego vamos a hacer de barrido, desde la encía hacia abajo, ¿vale? Y hay que pasarlo por todas las superficies de los dientes, después por donde se mastica y después por dentro, ¿vale? Eso tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Cuando nosotros hemos conseguido hacer una correcta remoción y cepillar correctamente, después ponemos un poquito de pasta, que el niño se cepille correctamente y ya está, ¿vale? Eso para niños menores de 6 años. Para niños mayores de 6 años, pues lo único que hay que hacer es el cepillado. El cepillado lo ideal es que sea 3 veces al día, si no se puede 3 veces al día, por lo menos por la mañana y por la noche. ¿Vale? Y ahora han salido un montón de productos que yo estoy seguro que muchos papás habrán ido al centro de salud, a su revisión, o les sonará, o cuando le han visto los dientes, le han visto como algunas manchitas blancas en los dientes, blancas. O algunas manchitas de color marrón parduzco. Eso es lo que se llama una hipoplasia. Eso es una alteración del esmalte que va a hacer que el esmalte sea mucho, mucho más débil y que tenga mucho más riesgo de cariarse. Hoy en día no se sabe muy bien, nosotros estamos haciendo un estudio en la universidad para ver el tema de por qué hay tanta incidencia y el tratamiento, el más efectivo para estas lesiones, pero verdaderamente no se sabe si es muy bien por tema factores ambientales, factores genéticos. Sí que se sabe que cuando esas manchitas están localizadas en dientes temporales, dientes de leche, verdaderamente el diente temporal se calcifica intraútero, es decir, durante el embarazo. Y a partir del momento del nacimiento se inicia la calcificación del diente definitivo. Entonces, si esas manchitas están localizadas en diente temporal, quiere decir que o bien la mamá ha tenido diabetes gestacional o ha tenido algún problema durante el embarazo y ha hecho pues que este esmalte, o factores ambientales o genéticos, padres, abuelos, esmalte más débil, y ha condicionado que este esmalte sea más débil. Esas manchitas blancas son inicio de caries, ¿vale? Y siempre un niño que tenga esa descalcificación o esa desmineralización va a tener mucho más riesgo de producir caries que un niño que no las tenga. ¿Incluso después, cuando cae el diente de leche en el nuevo? Claro, la cuestión es que a partir del momento del nacimiento, o sea, en el mismo momento en el que se inicia el nacimiento del niño, se inicia la calcificación del diente definitivo. Entonces, como se calcifican en periodos diferentes, puede ser que si, por ejemplo, ha sido la mamá que ha tenido una diabetes gestacional o algún problema durante el embarazo, no afecte al diente definitivo, ¿vale? Pero si es hay un factor genético, verdaderamente sí que nos va a afectar. Y lo que hay que tener en cuenta es que si ya hay lesión en dentición temporal, vamos a tener más riesgo de que haya lesión en dentición definitiva. Por lo tanto, hay que extremar la precaución. Entonces, ¿qué tenemos para prevención? Pues gracias a Dios tenemos un montón de armas y un montón de cosas que van a funcionar fantásticamente bien y que son muy nuevas, ¿vale? Vamos a tener, por un lado, la aplicación del flúor, pero ya no es el típico flúor en cubeta, como más normal, que estamos acostumbrados a lo mejor que en el centro de salud, no. Esto es un flúor específico, el MI Varnish. Es un flúor que va a funcionar fantásticamente bien, porque lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a pincelar la superficie del diente
ese flúor queda como adherido perfectamente a la superficie del diente y va a ir liberando flúor sobre el esmalte y va a ir fortaleciendo nuestro esmalte, ¿vale? O sea que nosotros tenemos la opción de flúor en cubeta, que sería este, ¿vale? Tendríamos la opción, no sé si se puede ver, bueno, y si no se ve tampoco, esto es algo más de clínica, ¿vale? El flúor normal, convencional. Tendríamos el flúor en enjuague o bien flúor diario o bien flúor semanal. Y después tendríamos la opción fundamental de este barniz, que es lo más importante. ¿Y este ese barniz, se pone? Ese se pone en consulta, en pero consulta. La ventaja que tenemos es que este barniz va a remineralizar mucho más que el flúor que nosotros utilicemos en casa, o el flúor en enjuague diario, o el flúor semanal, y que se debe de poner cada 6 meses. Uh-huh. O sea, que los padres es como, le voy a hacer un aporte fundamental y maravilloso a ese esmalte para que se remineralice, y lo tengo que volver a hacer a los 6 meses, o sea, no tengo que estar todo el día enganchado con el flúor que se me olvida, que no sé qué y que no sé cuánta. ¿Y lo, ¿vale? se le puede hacer a cualquier niño o se tiene que tener un factor? Verdaderamente el flúor no, o sea, esto es como todo. Yo tengo una consulta, gracias a Dios, de la que estoy muy orgullosa, y todo el mundo me intenta vender un aparato para hacer TAC y hacer TAC maxilar y TAC mandibular, y me lo intentan vender y me lo intentan vender y me lo intentan vender, y yo siempre digo lo mismo, o sea, hay que ser honrado en esta profesión, y yo no voy a hacer, para que eso me sea rentable tendría que hacer un TAC casi a cada persona, y yo voy a hacer un TAC al mes o un TAC cada 2 semanas al paciente que verdaderamente le hace falta un TAC. Entonces, como en todo en esta vida, hay que ser honrado. ¿Ese flúor le hace falta a todo el mundo? No. Ese flúor le hace falta a los niños que tienen un riesgo de caries alto o un riesgo de caries ya moderado. Como prevención. Claro. Como prevención. Niños que no tienen ninguna caries, pues ¿para qué le vamos a poner flúor? Si es que no tiene ningún sentido. Materiales que funcionan fenomenal, que han salido últimamente, esto, que es un derivado de la caseína, de la proteína de la leche. Lo que hace es que aporta iones fosfato, iones calcio sobre la superficie del esmalte y remineraliza el esmalte. Esto es como si fuera una pasta de dientes, pero no es una pasta de dientes convencional, es una pasta de dientes para tratamiento. Es decir, la gente que nos esté viendo dirá, madre mía, cómo ha cambiado el patio, ya no es la pasta de dientes de la marca que sea y un poquito de flúor para que el nene se enjuague cuando se acuerde. No, es que a día de hoy hay un montón de productos que van a funcionar fenomenal y que podemos conseguir, como en muchísimos países de Europa, que la incidencia de caries en España sea cero. Y además son personalizados, porque son para cada niño lo que necesite en cada claro, momento. Efectivamente. Entonces, si nosotros tenemos un riesgo de caries alto, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el flúor adherido, vamos a poner ese gel en la superficie del diente, que es como si fuera una pasta, el niño se cepilla por la noche y luego la ponemos por la superficie de los dientes, después no pueden comer nada ni beber nada y directamente a dormir. Al ser un derivado de la caseína, de la proteína de la leche, lo que va a hacer es que va a aportar iones fosfato, iones calcio sobre la superficie del esmalte, más el flúor, porque esto también lleva flúor. Y ese conjunto de las tres es como si el flúor fuera el vehículo, como si fuera una camioneta, dentro lleva los iones fosfato, iones calcio, y nos va a remineralizar ese esmalte. Entonces, niños que tengan caries, que los papás digan, es que no lo entiendo, es que va al dentista y otra vez tiene caries. Uh-huh. Otra cosa, quiero hacer así como un pequeño inciso, porque luego hay muchos papás que me dicen, ¿cómo puede ser que tenga tantas caries? ¿Cómo puede ser que se caigan los empastes? Bueno, los empastes no se tienen que caer, ni en dientes de leche, ni en dientes definitivos. Un empaste bien hecho no se cae, ¿vale? Yo voy a hacer maquila chula, a mí no se me caen. No, voy a tocar madera, no. Ahora basta que lo diga para que hoy ¡pop! Bueno, pero, y llevo 20, 21 años trabajando, o sea que eso de que el niño no puede tomar chicle, porque luego van al dentista y le es que claro, como ha comido un chicle, es que claro, como ha comido no sé qué, no, perdone, es que los empastes bien hechos no se caen. No se caen. ¿Vale? Entonces, que los papás que a veces dicen, ¿cómo puede ser que otra vez tenga caries? Pues que a lo mejor la obturación que le hicieron no estaba correcta. No estaba correcta. ¿Vale? Si el niño tiene mucha predisposición o tiene esa hipoplasia, esas manchitas que hemos dicho que son fundamentales, pues importantísimo. Ya saben que hay un montón de cosas que a día de hoy se pueden hacer, que no es bueno, qué mala suerte, el niño tiene caries y qué mala suerte porque le ha salido el abuelo no sé qué, claro, al que no sea tu padre. Eso también es fundamental, claro, lo malo de nuestra familia como que no. Normalmente no. Bueno, si queréis tenemos un vídeo de un paciente, de un niñito monísimo, que ahora sí pueden que nos lo ponga, para que vean que bueno, luego el tratamiento en niños es complicado. Ay, no sé, ¿se escucha la voz o no? Bueno, nosotros no lo escuchamos aquí, pero vale. Sí lo escuchan. Vale, bueno, pues verdaderamente... Es que
es un niñito muy pequeño que tiene 3 añitos. Yo les cuento historias, les cuento cuentos. Mis enfermeras dicen que soy, que es la voz, mi tono de la voz, que al final los dejo sopas. Entre que se pone ese dique, y a mí es que los niños me encantan, les cuento. Las niñas me pongo con el Frozen este que me flipa, la purpurina. Y como le ponemos ese plastiquito que lleva un dique y un clamp, le mantienes la boca abierta, el niño no tiene que hacer ningún esfuerzo, no le cae agua dentro de la boca. Y yo, entre los cuentos que le cuento, lo que me invento, fíjate, mira qué monada, y tiene 3 añitos solo. Y está tan tranquilo. Sí, es un amor. Sí, la verdad es que es muy gracioso. Hombre, es la parte de la profesión más agradecida, si te gusta, claro. Sí, 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 totalmente. A mí es que me encanta, o sea, es una cosa que me encanta. Y lo bueno es que este niño pues luego volverá tranquilamente porque sabe que lo pasó bien, no tiene ese trauma. Claro, el problema, a ver, ¿no? Yo como odontopediatra, o sea, yo... Primero me formé en odontopediatría, después hice ortodoncia en la Complutense. Verdaderamente yo creo que para la odontopediatría es una cosa que te tienen que gustar. Si tú no empatizas y el niño no entra por la puerta y le sonríes y le cuentas algo de lo que tú sabes que le gusta, verdaderamente es complicado. Y sobre todo lo más complicado es cuando a lo mejor van a otro profesional, le ha ido fatal y luego hay que tratarlo. O sea que es un poco complejo. Pero verdaderamente, si el niño te gusta, haces las cosas bien, los tratamientos se hacen bien, los niños no padecen, pero si podemos evitar el tener que hacer el tratamiento con lo que hemos comentado de la prevención, pues mucho mejor. Bueno, yo creo que antes de irnos, estoy viendo productos en la mesa que no sé si son necesarios explicar, porque nos queda poquito tiempo, pero... Bueno, con un repasito estaría bien. A ver, aquí tenemos otro material que no hemos hablado nada, y si quieres hablamos ahora del doctor Ramos, y que lo que se llama el Vitremer. El Vitremer es un material que ha salido, bueno, no es totalmente actual, pero es un material que se está experimentando, nosotros ya en la universidad lo estamos utilizando más de 2 años, y es un material que funciona fantásticamente bien en pacientes, incluso en niños, o sea, yo lo estoy poniendo casi en bebés, niños que tienen descalcificaciones, que tienen lesiones incipientes, para evitar que esa caries vaya más y que al final pierdan los dientes. Ese material funciona fenomenal porque tiene un gran aporte de flúor. Entonces nosotros lo que hacemos es que ponemos ese material, quitamos la lesión de caries, ponemos ese material, remineraliza totalmente el esmalte y evita que esa lesión vaya más. Antes en un bebé no se podía hacer nada y hoy en día pues yo ya estoy tratando a muchos niños, ya le digo, en la universidad lo hacemos mucho y funciona fantásticamente bien. ¿Eso ya es para los más peques? Sí, bueno, eso es, estuvimos hace poco en un congreso con Patricia Gatón, no sé si tenemos las fotos por ahí... Al pobre Paco lo tenemos loco. Bueno, esta Patricia Gatón es una máquina en mínima intervención, en lo que hemos estado hoy hablando, y aparte tenemos muchísima amistad. Al lado está también la doctora Isabel Castejón, que es compañera mía en la universidad. Esto fue un congreso en el que presentamos un trabajo nosotros de investigación, nos dieron el primer premio, que lo sepáis. Oye, qué bien. Para los felicitarnos es un placer tenerte aquí, sí. O por lo menos tendría que serlo, porque detrás de un premio va otro, y eso sí, no se la verdad todos es que los días. Este año ha sido un año importante, a nivel personal ha sido un poco durillo, porque, pues bueno, falleció mi padre a principios de año y ha sido muy intenso porque murió de un infarto y mi padre era alguien, una persona excepcional. Pero bueno, a nivel profesional, no sé, parece que él se ha ido y ha dicho, venga, pues a la chica, ya que te lo has trabajado, ahí va eso. Te lo vamos a poner. Sí, oye, me fui a la universidad, este es el doctor Ramos, él ha sido durante mucho tiempo el presidente de la Sociedad Americana de Odontopediatría y nos invitó a una estancia a la Universidad de UCLA, que no sé si tenemos por ahí la foto, que nos fuimos casi un mes, y bueno, pues yo aprovechando mis vacaciones, me fui a formar y muy contenta, pues dar clase en esa universidad para mí fue un orgullo y me esforzaba mucho porque yo no era una máquina en inglés y bueno, al final pues, lo que uno quiere, sí, algo le yo cuesta, creo que con pero se le pone mucho. Y con ganas, al final uno consigue lo que quiere. Bueno, y al final te vas a hacer americana, ¿eh? Pues me han ofrecido quedarme de profe, ¿eh? Que lo sepáis. Y mi marido decía, pues vámonos, porque encima pagan súper bien, los horarios son buenos. Y allí no hay muchos odontopediatras. Y encima, que es una especialidad compleja, necesitan odontopediatras, sobre todo en Los Ángeles, en Estados Unidos, necesitan gente que aparte de que domine relativamente el inglés, porque yo tampoco sea la pera, pero bueno, me defiendo, que sepan español, porque hay mucho hispano. Está muy cerca de México, entonces es una población con mucho índice de hispanos.
Pero bueno, por ahora me quedo en Elche, con vosotros, que lo sepáis. No se vaya, doctora, tiempo parcial, en las vacaciones, un ratito, a echar un vistacillo por ahí, pero vuelva. Vale, tenemos un montón de casos, si queréis los pasamos rápidamente porque es de mínima intervención, pero a nivel dental. Vale. Mirad, esto es cómo se pueden cerrar diastemas. ¿Antes y después? El antes y el después, simplemente con composites, estos son empastes. Fíjate. Sí, es que hice un máster con Hirata, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, y con Autran, esto lo hice el año anterior. Y entonces esto lo he hecho yo en consulta, además es un tratamiento que se hace sin anestesia. Son empastes, composites, y lo que va es que ese composite son los composites especiales, no es un empaste normal y convencional para hacer una caries, pero esos composites son de micro relleno, tienen como mejor pulido, son mucho más estéticos, pero podemos solucionar el problema de un paciente sin tener que limar el diente, y esto quiero que la gente le quede más que claro que es importantísimo no limarse dientes, porque cuando limamos dientes y ponemos una corona, tenemos mucho más riesgo de que se empaqueten restos de comida, de que se hagan caries debajo de esa corona y que al final se puedan perder esos dientes. Aquí es su diente sano, y si el paciente algún día, pues yo utilizo unas lupas, unas gafitas así especiales, si algún día se quisieran quitar esos composites con una fresa, se quite, sus dientes quedarían exactamente igual que la primera. ¿Vale? Este es un paciente que, fíjate qué diastemas, qué sonrisa. Y eso, pero eso se puede hacer en menos de una hora, ¿eh? O sea que el tratamiento no es un tratamiento complejo, ya digo que no hay ni que anestesiar, no sé si se puede ver. Ay, me faltaba ahí una foto de la finalización. Bueno, pues si no, vemos este y luego vemos el otro. Y este es el paciente como queda al final, de inicio y finalización, estos serían como, fíjate, blanqueamientos. Es que el cambio es brutal. Y son empastes. Y son simple empastes. Empastes, no limamos diente, el paciente cuando se cepilla sus dientes se los cepilla totalmente normal. Y por lo tanto, también será mucho más rápido. Sí, esto es como tenía antes la boca el paciente. Una pregunta curiosa es, ¿cuánto tiempo puede llevar una reconstrucción así? En este caso, no sé si vemos la finalización, cómo quedan sus dientes, no sé si... Paco, sí. Esto es el principio, es como los tenía. Esto es como los tenía. La siguiente... Ahí. Pero nos faltan fotos que... A ver si las podemos ver. Esas. Esta es. Estas son las de finalización. Así es como queda el paciente. No sé si habéis visto el antes y el después, que incluso, no sé si tenemos otra más, que se veía el labio. Es que se ve natural, es como si fuera un diente natural. Lo tenemos un poco al revés, pero da igual, porque se ve bien. Total, la foto, ¿vale?, está hecha desde arriba. Entonces, verdaderamente, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros hoy en día con la mínima invasión, con la mínima intervención? Es que se pueden hacer millones de tratamientos sin lesionar el diente, sin limarlo, sin hacerle ninguna agresión. Y la mínima intervención hoy en día, todo el mundo es que se lo tatúe, de verdad, y aunque sea con un pintalabios, intentar lesionar la menor cantidad de tejido sano. Cuanto menos lesionemos nuestro diente, más nos durarán, serán unos dientes sanos, saludables, y cuanto más lesionemos, limemos y dañemos nuestro diente, si es necesario, hay que hacerlo, peor, porque tendremos siempre más riesgo de que se produzcan caries, la encía se subirá hacia arriba y se quedará expuesta a lo que es la raíz del diente con el tiempo, mientras que con un composite no nos pasa eso. Si la encía se retrae un poquito, lo único que hacemos con una fresita es pulir, porque es nuestro propio diente, no le estamos haciendo ninguna lesión ni ninguna agresión a ese diente. Y fíjate, y sin tener que pulir el diente, yo es que estoy un poco sorprendida, este es el equipo, que cada vez somos más, aquí faltan 4 personas, pues tenemos a Toñi, que lleva muchísimos años conmigo, casi 20 años, que está de baja maternal, y los doctores, que como ya sabéis, los chicos, nena, son más felices que todo. Todas las chicas al el día, la hora, pintándose arregladitas, y los chicos, a nosotros nos se me había olvidado. Oye, pues les mandamos un saludo porque están ahí a pie de cañón, y además se lo merecen. Tengo un equipo del que estoy más que orgullosa, son chicas encantadoras, trabajadoras al máximo, y ya digo, yo creo que lo fundamental es que tienen ganas de aprender, ganas de trabajar y de hacer las cosas bien. Fíjate, si no quisieran aprender, qué disgusto. Sí, a mí me da algo. Con lo que le... Pues doctora, muchísimas gracias por venir y nos vemos en breve. Venga, muy bien, gracias a vosotros. Y a la gente que está en casa me despido, pero nos vemos como siempre aquí en Teleelche en Día a Día.